Buenas tardes, bienvenidos todos al último aula de este año de salud de Policlínica Guipúzcoa. Además, estamos de doble celebración, ya que se cumplen 10 años del inicio de esta aventura en colaboración con el Diario Vasco. Además, a pesar de la situación en la que nos encontramos, es precisamente de eso lo que van a hablar hoy nuestros ponentes. La doctora Idania de los Santos, neumóloga en Policlínica Guipúzcoa, y el doctor Iñaki Ayesa, jefe del Servicio de Urgencias de Policlínica Guipúzcoa, nos aclararán o nos actualizarán conocimientos y matices sobre la COVID-19. Repasaremos lo que hasta hoy conocemos sobre los signos y síntomas con los que se manifiesta este virus, cómo se ha avanzado en el tratamiento de la COVID-19 y también hablaremos de las vacunas. Ya conocemos la alta incidencia de los contagios. Además, no podemos olvidar las diversas secuelas, más o menos graves, que pueden generar este virus. Es por ello que las especialidades como neumología o cardiología o medicina interna alcanzan un rol fundamental en el seguimiento posterior y tratamiento de estas secuelas. Pero empecemos por el principio, el origen de la enfermedad y cómo se manifiesta. Doctora Ayesa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y bueno, por escuchar un poco lo que, no en calidad de expertos, como le comentaba yo a la doctora Russell, a mi directora, sino más en calidad de gente que está trabajando ante este tremendo reto que para todos ha supuesto, o está suponiendo mejor, la pandemia de COVID-19. Vamos a intentar eso, hacer un repaso desde el comienzo un poco de cómo se origina, de cómo se transmite entre humanos, de cómo se manifiesta, de cómo hemos o estamos tratando de combatirla, de tratarla. Y luego las perspectivas de futuro, como ha dicho, que están basadas sobre todo, y en estos días estamos oyendo mucho, ¿verdad?, sobre la vacuna, que parece estar ya próxima, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el origen, un poco, es decir, de dónde procede, ¿no? Bien, todos sabemos un poco el origen, cómo procede de China. De hecho, bueno, incluso el ex presidente ya pronto de Estados Unidos se refería siempre a él como el virus chino. El virus procede de o se detecta en Wuhan, ¿no? Aquí hay algunos datos de cómo el 31 de diciembre se informa de 27 pacientes con una neumonía de causa desconocida, y este es un poco el origen. Como elemento común tienen la exposición, todos han estado en un mercado en concreto, un mercado donde hay animales, pescado, marisco básicamente, pero también animales salvajes, algunos vivos, etc. Y ocho de estos pacientes presentan neumonías graves. En poco tiempo, ya el 7 de enero, identifican como responsable de estas neumonías un nuevo tipo de coronavirus, que sería lo que se ha dado en llamar el SARS-CoV-2. El SARS es el nombre del síndrome agudo respiratorio severo, en inglés, y es de coronavirus, y el 2 porque había uno previo, el 1, de otras neumonías que se dieron, creo que aproximadamente en el 2003. Neumonías también graves, incluso con una letalidad que figura aquí abajo, el SARS-CoV-1 en 2003, más de 3.000 casos en 27 países, sobre todo en Asia, una letalidad del 10% que el COVID-19 no alcanza, afortunadamente, ni de lejos. El 12 de enero, o sea, en muy poco tiempo, la secuencia genética del virus, es decir, de qué, digamos, está hecho el genoma viral, es comunicado, compartido por las autoridades chinas al resto, digamos, de la comunidad internacional. Este sería un poco el origen.
coronavirus había antes. Aparte de estos dos graves, vamos a decir, el SARS-CoV-1 o el MERS-CoV, que es el que se da sobre todo en Arabia Saudí, que es posterior, pero que también es de una letalidad muy importante. O sea que son casos limitados, bastante más limitados, geográficamente también, y un poco, o sea, aquí no nos enteramos demasiado, ¿no? No tiene nada que ver en cuanto a extensión. Pero, como digo, ya había coronavirus. De hecho, el responsable de la COVID-19 creo que es el séptimo coronavirus descrito. Es decir, otros son bastante menos importantes o menos graves y lo que provocan en gente con inmunidad normal es catarros, básicamente. Entonces, digamos, los coronavirus humanos hasta ahora, excepto estos dos, eran sobre todo responsables de catarros invernales, vamos a decir. Bien. La fuente primaria, bueno, está ahí un poco el debate, ¿no? De dónde procede, de decir, este virus, ¿dónde estaba? ¿No? ¿Desde dónde llega? Es decir, hay un salto al ser humano, evidentemente, pero ¿de dónde? ¿De dónde viene? Bueno, digamos, por secuenciación genética, comparación con otros, parece que en los murciélagos hay coronavirus emparentados directamente con el responsable de la COVID-19. Pero se necesita, digamos, un huésped intermedio, es decir, los saltos entre especies, si son muy distantes, son realmente complicados, tiene que haber, bueno, cierta proximidad entre una especie y otra para que, digamos, el virus se adapte o pueda hacer ese salto. Y ahí es, bueno, ¿quién es el huésped intermedio? Se pensó en el pangolín, que, bueno, es el animalico este que veis ahí en la fotografía. ¿Por qué? Pues porque estaba allí, porque, bueno, se detectó, pero en el estudio filogenético no parece claro del todo. Es decir, está como un poco alejado o demasiado alejado, es una cosa técnica, pero no se está seguro, es decir, no hay un convencimiento claro. Pero en todo caso es la hipótesis que se maneja con más probable. Bien, la transmisión animal-humano. Bueno, dice el método de transmisión del virus desde la fuente animal se supone que es por secreciones respiratorias o también pueden ser de tipo digestivo por las heces del animal que nos contaminan. Entramos en contacto, nuestras mucosas, labios, nariz, lo que fuera, entrar en contacto con estas secreciones de estos animales y cogemos de esa manera la... La transmisión a animales, incluso de humanos a animales, sería la segunda línea, un poco diferente. Parece que, bueno, estos que veis aquí, los hurones, los felinos, los bisones, los hámsters, son susceptibles. Es curioso el tema de los gatos. Bueno, a mí me resultó curioso viendo un poco el tema de, ¿no?, el COVID, profundizando un poco más, cómo han detectado anticuerpos del COVID en gatos convivientes, en gatos domésticos convivientes con pacientes de COVID, ¿no? Es decir, cantidades importantes de anticuerpos del COVID, ¿no? O sea, de defensa. Comparado con gatos callejeros, digamos, que algunos han encontrado también mucho más. Entonces, bueno, sí que parece que hay una transmisión y ya digo, también algunos otros felinos, creo que incluso tigres y leones de zoo, también tenían anticuerpos de este, del COVID, del SARS-CoV-2. Bien. En cualquier caso, lo que más nos interesa es entre humanos, ¿no? Es decir, cómo se produce el contagio entre humanos. Bueno, se ha hablado bastante, igual a algunos les sonará seguro, el tema de los aerosoles, de las gotas, de los objetos, es decir, cómo lo podemos pillar, ¿no? Es decir, cómo podemos contagiarnos. Evidentemente, las gotas... O sea, las gotas tienen que tener un tamaño, las 100 micras, una micra es la milésima parte de un milímetro, para hacernos un poco idea, es decir, bueno, pues una gota tiene este tamaño y sería un poco, es decir, cuando yo hablo, canto, grito o estornudo, lanzo estas gotas más o menos hasta 2 metros, ¿no? Es decir, si alguien está a 3 o 4 metros, es muy poco probable, o sea, si es un campeón, o muy poco probable que esas gotas le alcancen, ¿vale? Los aerosoles, es decir, bueno, ahí tendríamos un poco el tema de la seguridad a la distancia, ¿no? Los aerosoles ya estamos hablando de partículas de menos tamaño. Bueno, hay diferenciaciones, aerosoles mayores, menores y demás, pero ahí veis un poco.
En este caso, el virus no sale lanzado, esto diría balísticamente, como un proyectil y cae, sino que el virus, en caso de aerosol, se puede quedar en el aire un tiempo, ¿eh? Un tiempo que puede ser a veces hasta largo, ¿no? Si la zona no está bien ventilada, si dependiendo de alguna otra característica, la ventilación muy importante, se puede quedar en el aire. Entonces, hay actividades como el bueno, hablar, gritar, cantar, toser, estornudar, las he puesto de menos a más, es decir, hablar es peor que estar callado si no quiero contagiar, ¿no? Cantar es peor que hablar y finalmente estornudar. Parece que el estornudo lanza hasta, me parece que 4.000 partículas en el. Es lo máximo, ¿no? Es decir, el estornudo sería lo peor. En todo caso, algunos estudios dicen que detectan, ¿no?, el SARS-CoV-2, el virus, en muestras de aire a distancias entre 2 y 5 metros entre dos personas que lo tengan, ¿no? Esto se ha medido en hospitales, sobre todo. En una habitación donde hay dos pacientes con el COVID, ¿no?, pues medir a distancia hasta 4,8 metros detectan virus viable en el aire, ¿no? Esto es un poco la idea. Bien, aunque la demostración de la participación de los aerosoles es complicada porque hay que replicar exactamente las condiciones de todo, de humedad, de cantidad de inóculos a cantidad de virus que vaya en la partícula, eso no es fácil de hacer. Pero las evidencias científicas a día de hoy parecen, porque hubo cierto, ya digo, debate ya por el verano, pero bueno, parece que sí. Aumenta en la distancia corta, en los entornos cerrados y concurridos y especialmente mal ventilados. Es decir, no es decir nada nuevo, hemos oído esto ya 200 veces, pero es que es muy importante. Bien, esto en cuanto a aerosoles, que sería probablemente junto con las gotas, es decir, el sistema fundamental, porque luego ya veremos rápidamente otros, vía sanguínea, vía, yo qué sé, leche materna, y veremos que casi no hay, ¿eh? Esta es la vía fundamental. Los fómites, bueno, esto se refiere a superficies inanimadas, bueno, vectores de transmisión de otro tipo. Dice, aunque se ha hablado de que el virus resiste en superficies desde 3 horas en papel, que sería lo menos, desaparece lo antes, ¿no?, hasta 4 días en el acero y en el plástico. Hay, de hecho, incluso unas tablas de cuánto más o menos está. Bueno, pues parece que tampoco son estudios muy, muy, muy concluyentes por lo mismo. Pero es muy difícil reproducir las condiciones naturales, vamos a decir, ¿no? Hasta el momento no hay casos descritos de transmisión exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que no está demostrado que alguien, por tocar algo solo, sin tener un contacto de otro tipo, se haya contagiado la enfermedad. Bueno, y luego los otros, un poco por repasar un poco rápido, el materno-filial, pues parece que más por vía de contacto de la madre con el recién nacido que por vía trasplacentaria. La leche materna dice que solo se han detectado partículas de ARN viral, pero no virus viables. En las heces y orina está presente, pero no parece una vía de contagio relevante para nada. En la sangre el riesgo es bajísimo, la carga viral, es decir, la cantidad de virus circulando en sangre es muy baja y prácticamente no hay casos documentados, ¿eh?, de gente que, pues una transfusión, digamos, o porque te han pinchado o tal, así como hay otras enfermedades víricas claramente conocidas como vía de contagio principal incluso, ¿no?, tipo hepatitis o de tal, pues esto es diferente. Y bueno, y el semen por último, que tampoco parece que se haya encontrado y no se puede considerar para nada una enfermedad de transmisión sexual o que tenga riesgo de transmisión sexual. Bien, esto, bueno, es el modelo un poco para que veáis la diferencia, ¿no?, así gráfica, con mascarillas o sin mascarillas. ¿Eh? Para el tema de la prevención, arriba. Hay dos personas que están, se supone, hablando, bueno, un contacto social, sin mascarilla. Uno se supone que está infectado. Fijaros un poco la distribución. En azul las gotas, en verde y en rojizo los aerosoles de mayor y menor tamaño, ¿no? Bueno, pues es un poco, me gustó la imagen porque es muy gráfica. Si nos ponemos mascarillas, ¿no?, y mantenemos un poco de distancia, el riesgo que tenemos de infectarnos, como veis, es infinitamente más bajo, ¿eh?, de forma gráfica visto ahí. Y por último, hago una introducción a la sintomatología, que luego continuará mi compañera, la doctora Idania. Esto es un poco
cómo se presenta, ¿no? Es decir, bueno, pues lo primero que tengo que decir, y no está reflejado aquí, es que muchas veces asintomático, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces? Pues depende de dónde, bueno, usted lo mires o qué estudio sea, no demás, pues varía, ¿no? Pero pondría dos casos y luego termino ya con esto. En un estudio que a mí siempre me gustó desde el principio del COVID, pues fue de los primeros que se hicieron, hubo un transatlántico con COVID en Japón, Yokohama, que se estudió muy a fondo, ¿no? Porque lo dejaron parado en el puerto, el Diamond Princess, creo que era el nombre, y hicieron un estudio de los 3.700 individuos que estaban dentro, pasajeros, tripulación, todo. Les hicieron a todos prueba, les hicieron a todos cuestionario, hicieron un estudio epidemiológico de un grupo cerrado en esto. Bueno, a lo que voy. Hubo unos 700 y pico casos positivos. El 50% eran asintomáticos. 50%. Se hizo un seguimiento de todos y en las dos semanas siguientes quedó solo un 18% de asintomáticos, pero en todo caso un 18% de todos los positivos. En estudios hechos en España en base a la seroprevalencia, a los estudios de seroprevalencia, estos estudios lo que hacen es, digamos, hacer anticuerpos, ver quién ha pasado el virus y preguntarle, ¿usted tuvo algún síntoma? Ninguno, me acabo de enterar. Ese es un asintomático que ha pasado la enfermedad y se estima en esos análisis que el 33%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos mucho peligro, porque cuando una enfermedad se manifiesta claramente y yo me tengo que quedar en casa y encima en la camita, soy muy poco infectivo. Porque no veo a muchos, ¿no? Me explico. Si, al revés, estoy perfectamente bien, pero soy muy, ¿no?, contagiante, pues puedo ir de aquí para allá repartiendo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, me parecía, bueno, aparte de esto de la sintomatología, tenerlo muy presente. Porque de las cosas que podemos hacer, ¿no?, hablando un poco ya del tema de la prevención, mascarilla y tal, distancia, reducir contactos, tiene que ver un poco con eso. En cuanto a la sintomatología, bueno, esto es de la Sociedad Española de Medicina Interna, me interesaba más porque, claro, puedes coger los chinos lo que tuvieron, esto es tal, no se diferencia mucho, no se diferencia mucho, pero bueno, esto es de la Sociedad Española de Medicina Interna. Si os fijáis, bueno, en sus estudios, en sus series, hablan de 85% de fiebre, 75% de tos, 60% de disnea, que es fatiga, dificultad respiratoria. Bueno, ese es el grupo que luego, además, ellos han identificado cuatro grupos, quién tiene peor pronóstico, y hacían cuatro grupos. Este, el de fiebre, tos y síntomas respiratorios, o sea, los que tienen los característicos de COVID desde el principio, porque luego hay otros como que se fueron añadiendo, ¿no? Pero estos estaban ya al comienzo, desde el principio, en las 27 neumonías de Wuhan también, ¿no? Estos son los que peor evolucionan, normalmente, ¿eh? A ver, esto es en términos generales, habrá muchos que tengan estos síntomas y evolucionen perfectamente bien, ¿eh? Pero son, en principio, los que tienen más riesgo. Luego, bueno, artromialgias, que es la típica paliza de la gripe, ¿no? El dolor muscular, de articulaciones, diarrea, que también vino un poco después, dolor de cabeza, la cefalea, dolor de garganta. Ya veis, los porcentajes van un poco bajando. Y uno muy característico, que de hecho cuando alguien hoy nos viene a urgencias y dice, he perdido el olfato, aparta y tal, o sea, bien, te vamos a hacer una PCR y te vamos a hacer un antígeno. La anosmia es la falta de olfato, la ageusia es la falta de gusto. Y digo que es muy característico. Y, por último, los vómitos, el dolor abdominal con un 7%. Bien, este es un poco el panorama. Así como la fiebre, tos, dificultad respiratoria, era el pronóstico peor, era los que normalmente iban peor, los de la anosmia, curiosamente, ageusia, son los que van mejor. ¿Vale? Bueno, yo ahora ya te cedo, no sé si he ido bien de tiempo, ¿eh? Ah, bueno, sí, antes de acudir a urgencias, bueno, el planteamiento, es decir, de cuando yo noto estos síntomas, ¿qué hago, no? Bueno, yo diría, si eres una persona joven, sin patologías previas significativas, o sea, sin enfermedades anteriores importantes, bueno, una persona joven y sana, pues en principio, como haría con una gripe, es decir, me quedaría en casa, llamaría a mi médico de cabecera, en este caso, como probablemente haya que hacer un test
de estudio, para contactos, para... Bien. Nos dirá probablemente, tienes que ir a tal sitio a hacerte el antígeno o la PCR, que luego si queréis comentamos un poco la diferencia, pero en principio no una consulta presencial, por no saturar los hospitales, los centros sanitarios o centros de salud o lo que sea. Y pues eso, llamar al ambulatorio para que el médico de cabecera, en fin, hacer una consulta médica telefónica en principio para, bueno, ver si hay alguna cosa, ¿eh? A mucha gente a nivel salud, digamos, Osakidetza, se le ha mandado con el coche incluso a tal sitio a hacer una PCR y ya con el resultado quédate en casa y si las cosas van bien ya está, ¿eh? O sea que eso es un poco el procedimiento. En caso de síntomas graves, quizás desde el principio, y yo pondría sobre todo la dificultad respiratoria severa, importante, hay que ir a la urgencia de un hospital y allí ya se, ahí ya manejamos un poco el, manejamos un poco el caso, ¿no? Creo que, ah, bueno, esto, es, sí, un último apunte. Es una curva que me gusta mucho porque cuando me preguntan, sobre todo al principio, me iba a ella para recordar cómo era, ¿no? Ahora ya más o menos me la... Bueno, estos son en colores diferentes las distintas pruebas que, bueno, pues que se hacen un poco, sobre todo la diferencia entre lo de los anticuerpos y lo de la PCR, ¿no? Es decir, bueno, hay PCR de dos maneras diferentes o tres, pero eso me interesa menos. El tema es, la PCR la tengo al principio de la infección como marcador de infección activa, como prueba que me dice que tengo, y los anticuerpos los puedo tener, pero a partir de, por lo menos, mínimamente, una semana larga de evolución de la enfermedad. Es decir, yo la PCR el primer día la puedo tener positiva, pero los anticuerpos nunca los voy a tener positivos al comienzo. Es decir, tengo que esperar mínimo 10, se recomienda por lo menos 3 semanas para tener un cuadro ya más claro de la situación de inmunidad que ha quedado. Pues hay gente que quiere ya desde el comienzo ver si tiene anticuerpos. No tiene ningún sentido porque no van a estar, aunque luego aparezcan. Vale, creo que con esto ya he terminado mi parte. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches. Muchas gracias a las coordinadoras por la invitación y la verdad debo agradecer a todos los que están presentes y los que también puedan estar escuchándonos en este momento y por prestarnos un poquito de su valioso tiempo. Pues ya Iñaki ha hablado de la sintomatología, yo solo añadir que evidentemente estos síntomas ya se han ido dando cuenta que a veces no aparecen solos, algunas veces aparecen aislados, que puede aparecer, qué sé yo, pues solo tengo febrícula, te puede sugerir un paciente, o decirte que solo tiene tos seca, pero hay otros que los reúnen casi todos, pues tienen un dolor intenso, el dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza que recuerdan en toda su vida, y unen que si tienen una pérdida de la fuerza, un cansancio que nunca han tenido en su vida. Y los pacientes, la verdad, que lo refieren como algo que como si piensan que nunca se le va a quitar. Y pueden reunir todas esas características. Y lo que decía Iñaki, de que más o menos el 80% de estos pacientes pueden ser que se recuperen sin presentar ninguna complicación ni necesidad de ningún tratamiento. Y un 5%, de un 1 a un 5%, son aquellos pacientes que realmente se pueden complicar y presentar alguna complicación clínica y necesitar ingresar. Entonces, aquí también hablábamos de los síntomas. ¿Cuándo un paciente debe acudir a una urgencia? Pues es evidente que si tiene tos y esa tos es persistente, si tiene fiebre y esa fiebre también ya lleva varios días y no se quita, y además, pues a veces refieren que tiene dolor en el pecho o que no pueden mucho hablar o que tienen dificultad para hablar, que a veces es la sensación de falta de aire, pues estos pacientes es muy importante que acudan a la urgencia, ya sea llamando previamente por teléfono para avisar de que sus síntomas están siendo persistentes y que necesitan atención médica urgente, ¿vale?
¿Por qué necesitan esa atención urgente? Porque es muy probable que allí se les realice una analítica de sangre donde se va a determinar si hay algún proceso infeccioso e inflamatorio, ¿vale? Y además se le hace una pulsioximetría, se le toma el oxígeno y se puede observar si ese oxígeno está comprometido, si está disminuido en sangre, y con eso se hace una gasometría, ¿vale? Con esa gasometría vemos si el oxígeno está disminuido y además se hace una radiografía de tórax. Y en esa radiografía de tórax se puede observar si hay complicaciones, y la más frecuente de ella es la neumonía bilateral, a la que más se le tiene temor. También hay otras pruebas que se pueden realizar, como un escáner, un TAC de tórax, y también valorar si estos pacientes necesitan quedarse ingresados o si no hay ninguna complicación, se pueden ir a su casa. Bien, ¿cómo cursa la COVID-19? Pues puedes cursar con formas asintomáticas, en la cual el paciente no presenta ninguna sintomatología, pero tiene el COVID, está positivo. Hay muchas veces que ni se entera, solamente lo sabe porque se le ha hecho una prueba PCR y ha dado positivo. También puede cursar con solamente infecciones de vías respiratorias altas, es decir, que diga que tiene una congestión nasal, que tiene un dolorcito de garganta, pero son síntomas leves en la cual el paciente no precisa ir a la urgencia y pasa desapercibido. También se puede presentar como una neumonía, y esta neumonía puede ser leve o puede ser severa. Esto ya cuando el profesional lo valora, va a decidir si el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria, porque no todas las neumonías necesitan ingresar. Eso va a depender de cuando se le realiza la analítica de sangre o cómo está el estado general del paciente para tomar la decisión de ingreso. También se puede presentar como un distrés respiratorio. Le llamamos así cuando esta neumonía ya encontramos que ha evolucionado mucho más, y como pueden observar en la imagen, no sé si con esto se puede presentar, ahí. Como pueden ver en la imagen, este pulmón está todo esto completamente blanco. Si se fijan aquí, hay aquí esto poquito blanco que vemos, ¿vale? Esto es el corazón, estos son los pulmones, lo que es negro, pero ese blanco que sale aquí es la neumonía. Aquí está una neumonía un poquito más leve, pero si se fijan aquí, ya hay un distrés respiratorio porque el pulmón está prácticamente por completo infiltrado de una condensación, de una infección, ¿de acuerdo? Por tanto, este paciente, lo más probable, seguro, es que sea intubar y UCI, ¿vale? Porque ya ha evolucionado muchísimo. Y luego tenemos que también el paciente puede entrar en shock. Y cuando el paciente entra en shock, es que hay una disminución del flujo sanguíneo, por tanto del oxígeno, y esto hay una alta mortalidad en este paciente. Por tanto, lo último, pues evidentemente hay un poquito de pacientes, evidentemente la minoría, que también puede fallecer, y es lo que más ahora mismo tenemos que cuidarnos. ¿A quién afecta más la COVID? Pues aquí podemos ver que afecta sobre todo a personas de edad avanzada, que a veces se acompañan de comorbilidades como la obesidad, la hipertensión arterial, si tiene enfermedad renal crónica o cardiovascular, también la neoplasia, que es el cáncer, también afecta a estas personas, o la enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, en pacientes que han fumado mucho, también puede afectar mucho más. Pero es importante aclarar aquí que no todos los pacientes, porque sean mayores de edad, sean los que vayan a presentar estas complicaciones. Estamos viendo al día de hoy que estos pacientes, o sea, los pacientes jóvenes, también tenemos ingresado en la UCI, ¿vale? Es decir, que el COVID no elige solamente a un grupo de personas o porque tenga comorbilidades. De hecho, nosotros recibimos pacientes en la consulta que nunca han tenido ninguna complicación, que tienen 25 o 30 años, y es un paciente que está súper justo de oxígeno y que lo tenemos que ingresar a la UCI. Y hay otras personas que son mayores. Tengo una paciente que tiene 86 años y esta mujer tiene un enfisema, es decir, una destrucción de los alveolos,
tiene hipertensión pulmonar, que es una enfermedad bastante importante para nosotros, y esta señora entró por la puerta de mi consulta diciendo, doctora, aquí estoy. O sea, y dice, ¿qué tal estás? Me dice, mejor que antes. Es decir, que 2 y 2 en medicina no son 4, puede pasar de todo. Entonces, ahora mismo realmente no tenemos ningún tratamiento que haya demostrado eficacia al 100%. Actualmente estamos utilizando en pacientes seleccionados remdesivir, o se está demostrando al menos que los corticoides en la segunda fase de la enfermedad están aumentando un poquito más la supervivencia. Y si tenemos que hay una sospecha de infección bacteriana añadida a la infección viral, debemos de poner un antibiótico. También estamos tratando a aquellos pacientes que hacen trombos, que hacen un embolismo pulmonar, también con anticoagulación. Bien, entonces, es sumamente importante la terapia respiratoria. Yo creo que es la salvadora, en el sentido de que esta terapia, específicamente la de oxígeno de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, que son las que ahora están utilizando los compañeros, sobre todo los neumólogos, en la unidad de cuidados respiratorios intermedios, ¿no?, que se llama UCRI. Pues están manejando a estos pacientes como un paso previo a ir a la UCI. Es decir, si estos pacientes van bien con el alto flujo y con la ventilación mecánica, a lo mejor se evitan ir a la UCI. Y la verdad que son muchos los pacientes que con esta terapia se están recuperando. Pero si estos pacientes evolucionan mal, pues tienen que ir a la unidad de cuidado intensivo o UCI. Aquí no significa que el paciente porque va a la UCI, porque es un pánico. Inmediatamente la persona entra, ostras, voy a la UCI. Es como si fuera, me van a intubar y ya yo de aquí no salgo. Voy a firmar un testamento. Sinceramente, esto es para tener una más seguridad de que el paciente reciba el oxígeno que realmente necesita de una forma más invasiva. Es lo único. Bien, no podemos olvidarnos de la rehabilitación, muy, muy importante, de cara a disminuir las secuelas en estos pacientes. Por tanto, la rehabilitación debe de empezar incluso cuando el paciente está ingresado en una unidad de cuidado intensivo, en la UCI, ¿vale?, con fisioterapia respiratoria, hacer movimiento precoz para que evitemos la secuela de lo que llamamos polineuropatía del paciente crítico, porque estos pacientes se quedan con una debilidad muscular muy intensa y esto podemos ayudar a disminuirlo con una movilización precoz, ¿vale? Y luego, no solamente cuando el paciente está ingresado en la UCI, sino que debemos de continuar esa rehabilitación respiratoria cuando el paciente está en la planta. Le podemos dar un dispositivo de automanejo para que él comience a hacer ejercicios respiratorios. Podemos enseñarle algunos ejercicios para que movilicen, sobre todo para que no acumulen secreciones en los pulmones y no tengan complicaciones. Y además que caminen, que deambulen, aún estando ingresado. Eso le va a ayudar a tener una recuperación muchísimo más rápida. Bien, estas son las secuelas de las que estamos hablando. Esto puede ser que algunos pacientes, sobre todo estas secuelas se presentan en pacientes que han ingresado en una UCI o que han tenido neumonía un poco más severa. Aún así, también tengo jóvenes que me dicen, apenas puedo subir la escalera por el cansancio que le queda, aunque no hayan presentado una neumonía, ¿vale? Pero estas son las secuelas más frecuentes que al día de hoy nos cuentan en la consulta. La disnea, que es la sensación de falta de aire, una tos seca irritativa, dolor en el pecho, esa pérdida de fuerza o cansancio extremo, alteraciones en general de la función pulmonar. Hay otra patología que no voy a entrar en detalle, que se llama alteraciones intersticiales, que son las que ahora mismo le estamos teniendo un poquito de miedo, que no sabemos esas secuelas del patrón intersticial, si se va a quedar y por cuánto tiempo. Y el embolismo pulmonar, que son émbolos que se sueltan de la circulación y van hacia el pulmón.
y también puede afectar lo que son los vasos pulmonares y la circulación sistémica y provocar daño tanto neurológico como renales, digestivo, entre otras complicaciones. Por tanto, esto es un virus que nos pilla por todo lado, para así decirlo. Bien, ¿qué debemos de hacer con estos pacientes tras haber pasado el COVID? Esto no se queda aquí, es decir, tengo el COVID, he pasado el COVID, pero ¿ahora qué? Pues estos pacientes necesitan de tener un seguimiento continuo. ¿Hasta cuándo? Estamos proponiendo que estos pacientes se vean al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, incluso al año. Todo va a depender de la evolución de cada uno. Pero es importante, ¿por qué? Porque hay que hacer una valoración clínica exhaustiva en esos pacientes, ¿vale? Con una analítica de sangre para ver si esos parámetros de infección e inflamación si han cambiado, si ahora ha mejorado, para hacer una espirometría, que es una prueba de soplar y medir la capacidad del pulmón, y es imprescindible hacerla, y otro estudio que se llama difusión, ¿vale?, que es la capacidad de difusión pulmonar, que esto va a medir también si hay una alteración en el intercambio del oxígeno por el CO2 en estos pacientes. Y además, un test de marcha de 6 minutos, que aquí vamos a valorar si el paciente cuando camina durante 6 minutos le falta el oxígeno y si necesita tener oxígeno para estar en su casa, muy importante. Y, pues, por tanto, una radiografía para ver la evolución de la neumonía y algunos pacientes, depende de su afectación, un TAC de tórax o un ecocardiograma para valorar el corazón, que no estén alteradas las válvulas del corazón o que no se haya producido una hipertensión pulmonar por el tromboembolismo pulmonar que se provocan en estos pacientes. Bien, y como decía, pues ya este paciente que se ha ido de alta, que se hace la rehabilitación respiratoria, cuyo objetivo es ahora mejorar esa disnea, la fatiga, los pacientes están muy ansiosos, pues la rehabilitación le va a ayudar, reducir las complicaciones, prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida en general de estos pacientes. Muy bien, ¿y ahora qué? Hablamos ahora del futuro, ¿no? Cuando hablo de futuro, así como he traído esa foto, que yo creo que representa muy bien, hay una luz que se está viendo al final del camino, al final del túnel, como dicen, y cuando hablo de futuro, hablo de las vacunas, que ha generado tantas incertidumbres, que hay una parte de la población que dice, yo no me voy a vacunar porque esto igual, pues no. Vamos a aclarar algunos detalles al respecto. ¿Saben ustedes de dónde viene la vacuna? La vacuna viene de la vaca. ¿Por qué? Porque en los años, llegando a los años 1800 por ahí, pues había una enfermedad que era la viruela bovina, ¿vale? Y resulta que había una señora que decía que ella no se iba a infectar de la viruela humana. Y cuando este joven médico, que es Edward Jenner, que es el padre de la inmunología, pues escuchaba eso, pues razonaba al respecto y decía, ¿por qué? Y como había una epidemia de la viruela, decidió utilizar el pus de la vaca, estando infectada, para inocularlo a las personas. Pero no empezó a vacunar así a personas mayores, empezó con un niño de 8 años. Pero la gente creía que estaba loco, y como pensaba que estaba loco, pues decidió inocular ese pus a su hijo de 8 años. ¿Vale? Y cuando lo hizo, pues empezaron a creer en él porque realmente evitó la infección. Entonces, si nosotros vemos, o sea, estamos siendo vacunados y tenemos un calendario vacunal, desde que nacemos estamos pensando las vacunas que a todos nos ponen. Por tanto, ese hombre, Edward Jenner, ha salvado miles y miles de millones de personas. ¿Por qué ha salvado tantas? Porque si no fueran por las vacunas, viviéramos en epidemias y pandemias. Y gracias a la vacuna, eso se puede evitar. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es una vacuna? Una vez ya sabiendo eso, pues es un preparado de antígenos. Antígenos son como unas sustancias, ¿no?, que una vez que están dentro de nuestro cuerpo, van a generar
unas células de defensa que se llaman anticuerpos. Y estos anticuerpos lo que van a hacer es actuar como guerreros para defendernos cuando viene la infección. Esa es la forma en la cual va a actuar una vacuna en nuestro cuerpo. Entonces, gracias a eso se pueden evitar catástrofes como estas. La mortalidad en ese tiempo era altísima. Y esto es una foto de 1802, donde cuando se le puso la vacuna, se pudo ese niño de 8 años salvarse de este desastre. Así que estamos dando pasos agigantados por una buena razón, y es que estamos mundialmente, ¿no?, afectados de esta pandemia. Por tanto, por eso, ahora no ha sido solo de un grupito, no ha sido solo de pobres, no solo de ricos, sino del mundo, ¿vale? Por tanto, ahora, estos pasos tan rápidos que se han ido dando para encontrar una vacuna es porque es la única que puede salvar a la humanidad. Y no es que tengamos que tener duda, porque aquí es que se genera la duda de la gente cuando dicen, pues es que esto ha sido muy rápido, más la incertidumbre, más los medios de comunicación, es porque ellos han hecho vacunas bastante más avanzadas con una nueva tecnología y han hecho fases en paralelos. Son diferentes fases y ellos han cumplido con esas fases y están en la tercera fase y todavía esto se sigue valorando. Entonces, al día de hoy tenemos esta que son las vacunas más frecuentes, ¿de acuerdo? Y traigo este cuadro para que vean de más o menos de qué están, cómo se hicieron. La de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, y la del Instituto Gamaleya, que es la de Rusia, están hechas por un vector viral. Y esto no voy a entrarme mucho en detalle, para si acaso no se vaya a entender, pero esto es que hay una modificación genética, pero este virus no hace daño a la persona porque es un virus muerto. Cuando se inocula, es muerto. Y luego, la que están más avanzada, que son la Moderna y la Pfizer, están hechas de un ARN mensajero que ahora le enseñaré con una figura. Y su efectividad oscila hasta un 95%, las que más. Problemas, la refrigeración. Pues estas que son de ARN mensajero, pues necesitan que estén a una temperatura muy por debajo a la que realmente se pueda obtener, pero confío en que ellos, y ya lo están haciendo, van a tener medios para poder guardar esa vacuna si sigan teniendo su efectividad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente pues las vacunas de la Universidad de Oxford y AstraZeneca y la de Rusia, pues puedan ir a los países donde la temperatura siempre es más alta y cada una pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, lo que le quiero explicar es esto del ARN mensajero, en la cual los científicos toman parte del código genético del ARN del virus, que le va a dar una orden a las células que reconozcan a el SARS-CoV-2, a una proteína. Cuando se inyecta, pues cuando va a activar al sistema inmunológico y va a producir esos anticuerpos, eso que yo le llamo guerreros, para defendernos, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente tiene coronavirus, los anticuerpos y las células T se activan para combatirlo, ¿de acuerdo? Entonces, traigo y cito a Margarita del Val, porque es una prestigiosa viróloga, la más en toda España, en la que dice que las vacunas son seguras, porque se considera que han cumplido la fase de seguridad, que son entre 6 semanas y 2 meses, y eso ya se ha cumplido. Que pueden ocurrir algunos efectos adversos, como una reacción local, fiebre o entumecimiento. Y cuando esto ocurre es porque el sistema inmunológico está activándose para defendernos, y eso está bien, ¿de acuerdo? O sea, que hasta ahora no se han encontrado secuelas importantes relacionadas con las vacunas. Por tanto, no hay que tener ese gran miedo que tiene la población. Recordar
que siguen siendo estas medidas efectivas, que van a estar asociadas, aunque llegue la vacuna, debemos de continuar cumpliendo con estas medidas. No son la salvadora del mundo, es verdad, lo estamos viendo, pero cuando llegue la vacuna no significa cero COVID. El mundo entero tiene que estar vacunado y para que eso ocurra falta un tiempo. Así que hay que tener paciencia y seguir cumpliendo con estas medidas. Y no voy a dejar de poner esta imagen porque me encanta. Y es que tengo que aprovechar la charla para decirle que el tabaco está muy relacionado con un empeoramiento. Aquel paciente que fuma y tiene COVID está relacionado con un aumento de que vaya a la UCI, ventilación mecánica, ya sea no invasiva e invasiva, y la muerte. Por tanto, es un gran ejemplo de que ahora fumar da vergüenza. Fumar no es de inteligente, y como considero que las personas que están aquí, que me están escuchando, son inteligentes, yo creo que es un buen momento la pandemia para tomar una decisión inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, dejar de fumar y recordarle que podemos ayudarle. Hay ayuda, hay tratamiento y podemos ayudarle a dejar esta terrible adicción, que es la peor que podemos heredar a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que aprovecharlo. Y ya estoy casi terminando. Es el mensaje que le voy a dejar finalmente es que es importante, y lo pido de por favor, quedarse en casa. ¿Eh? Aunque tenemos unas ganas enormes de abrazarnos y de tal, precisamente porque nos queremos, porque queremos a nuestras familias, ¿vale? Yo de verdad os pido que se queden en casa, que choquen una copa de vino a través de la pantalla, que brinden con sus familiares desde lejos, eso porque le quieren, ¿no? Y que inventen cualquier cena de Navidad que sea muy bonita y se reinventen haciendo cosas diferentes para pasarlo bien, ¿eh? Para poder esperar otros años mejores. Porque si ahora, por una imprudencia que cometamos, llevamos el virus a donde nuestros seres queridos dique porque le queremos, vamos a tener un remordimiento para siempre. Por tanto, es importante quedarse en casa. Y ya está, conclusiones. Si tienes síntomas como tos, fiebre, dolor o si está muy cansado, es mejor que avise a tu centro de salud. El COVID-19 es una enfermedad exclusiva, no es una enfermedad exclusiva de personas mayores, también hay pacientes, personas jóvenes que la padecen. Se insiste en mantener las medidas de seguridad que ya conocemos, la distancia, el lavado de manos y la mascarilla, y todas son complementarias, no se vale hacer una y otra no. Las tres cosas deberíamos de cumplirla. La OMS destaca la importancia de vacunarse. Y también advierte que la vacuna no significa cero COVID. Debemos seguir teniendo un mínimo de prudencia, que tardaremos un tiempo en vacunarnos todos. ¿Y qué pasará con las secuelas que está dejando el COVID? Eso todavía no lo sabemos, tenemos que esperar. Desconocemos muchos detalles del comportamiento de este nuevo virus y eso hace que aún no tengamos un tratamiento efectivo para eliminarlo. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan ya nos la pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias y Dania y Iñaki por vuestras explicaciones, vuestro tiempo, vuestra ilusión además a la hora de hacernos entender un poco cuál es la situación en la que estamos, de dónde venimos y que ya nos queda menos, ¿no? Bueno, por arrancar un poco las preguntas que seguro que hay gente que online se nos estarán ya enviando las preguntas, pero por romper un poco el hielo, ¿no? Un poco a los dos ponentes, ¿no? Iñaki, los pacientes que comienzan con síntomas pero que no son síntomas graves y que se encuentran confinados en su casa, ¿tienen que hacer algún tipo de tratamiento especial o sin más es tomar el paracetamol o el ibuprofeno para la sintomatología? Porque claro, hemos oído de que puede haber corticoides, puede haber antibióticos. A ver, yo creo que no. Bueno, no es que crea yo, no. Sí, es un poco lo que se está haciendo, ¿no?
En principio, una persona, como digo, joven, bueno, más o menos, joven sin comorbilidades, etcétera, prácticamente todo el que se trate en casa se va a tratar de forma sintomática. Es decir, el que ya necesite otras cosas, probablemente las necesite en el hospital. Hay algunos casos concretos, bien digamos, valorados, que se podrían ir a casa, pero después de ser valorados en la urgencia del hospital, se podrían ir a casa con heparina, por ejemplo, 7 días, si tienen factores de riesgo. Heparina es el anticoagulante este que ya casi todos conocemos, pues que cuando le operan a uno de ciertas cosas, el clexane, que se pincha en la tripa y tal, ¿no? En algunos casos se podría recomendar esto. La antibioterapia, el antibiótico en caso de duda para reforzar el tratamiento también. Pero ya digo, iría un poco desde, probablemente desde la urgencia, con ese tratamiento a casa. Una neumonía leve, que se va para casa también, un paciente que en principio no tiene otros factores. Y cuando nosotros valoramos en la urgencia al paciente, esos análisis de los que hablaba Idania, nosotros vemos si hay marcadores, llamamos así, o datos en el análisis que nos digan, buf, este va a ir mal o está yendo mal, ¿no? Y detectamos pues un dímero, una ferritina, bueno, una serie de cosas que de esto no tiene buena pinta, ¿no? Él no está tan mal, pero los análisis, bueno, y con ese somos más prudentes, incluso lo ingresamos en función de esto, ¿no? El resto, es decir, los que pasan el COVID, aunque sea, bueno, con una cefalea más intensa de lo habitual, con más tos seca, más pesada que otras veces, tratamiento sintomático, básicamente con paracetamol. Hay que tener cuidado también en los pacientes, no lo hemos dicho un poco, el periodo crítico, podríamos decir, entre el 7º y el 10º día, más o menos. Es decir, un COVID leve dura 2 semanas como mucho, desde que empieza hasta que ya estás bien, 2 semanas. Uno más grave puede ser hasta 6 semanas, pero hay unos días críticos. Yo empiezo bien, soy una persona joven que no, en fin, no he tenido problemas, ni siquiera soy fumador, pero resulta que eso, que al 8º día, 9º día me estoy poniendo fatal. Pues mucho cuidado. Mucho cuidado, porque entre el 7º y 10º día es cuando se activa toda la, digamos, lo que llamamos la tormenta inflamatoria, tormenta citoquinas, tiene varios nombres, pero es una especie de reacción, una reacción inflamatoria a nuestro organismo, a la agresión del virus, a lo bestia. Es un poco, yo decir, banalizando quizá un poco, ¿no? Digo, es como tener una reacción alérgica a un catarro, ¿no? En realidad el virus no te estaba haciendo mucho, pero tu organismo desencadena una respuesta a lo bestia, respuesta inflamatoria, que al final acaba un poco, digamos, estropeando las cosas, ¿no? Es decir, genera un problema. Ahí los corticoides, ahí intervienen para frenar esa locura inflamatoria, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, hay que tener especial cuidado en ese tiempo, ¿no? Entre, digamos, 7º, 10º día, más o menos, en ese periodo, porque las cosas se pueden torcer y estar ahí pendiente. De hecho, desde los médicos de atención primaria se hace un seguimiento telefónico, se consulta, se pregunta. La fiebre suele durar bastante también, ¿eh? Más que en una gripe, por ejemplo, 8 días de fiebre en el COVID es bastante normal. Pero bueno, a partir de ahí también hay que empezar a preguntarse cosas. Pero el tema sobre todo esto de ese periodo de días, ¿no? Ahí la cosa se puede complicar, y la sensación de dificultad respiratoria es un síntoma clave además en esos momentos de que las cosas no están yendo. Pero en lo demás, en principio, el tratamiento sintomático, salvo algún caso concreto, como digo, que puede tener antibiótico. Lo que se ha dejado de hacer, que se hizo en la primera ola, es darles estas cosas que parece que no funcionan, que son pues la hidroxicloroquina, que incluso empezó al comienzo a mandar a pacientes a casa y demás. Eso ya no. Pero eso, un tratamiento de malaria que se empezó a utilizar. Sí, eso es un tratamiento de desconocimiento, sí, de con qué armas poder sí, atacarlo. Sí, sí, sí. Además, sí, importante, Sonia, que estos pacientes están constantemente vigilados. Los pacientes que se van a casa, hay alguien que se queda pendiente y un seguimiento, sí, muy continuo. Es. O sea, sí, que mandarle tratamiento, pues así está bien sintomático, pues un paracetamol para el dolor, porque a la mínima que ese paciente dice, es que continúo con esta tos o tengo la fiebre que no se quita, pues igual se está complicando con una neumonía y tiene que venir a la urgencia a llamar y decirle. Entonces están siempre bajo vigilancia, sí, que no tienen, sí, por qué preocuparse porque se han ido a casa y que se encuentran mal. Estamos pendientes. Una pregunta que la verdad, sí, es que cuando entro
tu exposición me venía a la cabeza, sí que la gente que está dentro de un grupo de edad avanzada parece que vive bajo el yugo, porque es cierto que este virus es mucho más inflexible con este grupo de edad, ¿no? Porque habitualmente pues todos con los años vamos también en nuestra mochila cargando otras patologías, comorbilidades. Pero me parece muy interesante porque sí que es cierto que llegada una edad hay muchísima gente que además de años puede tener pues enfermedades pulmonares o enfermedades crónicas respiratorias y que igual desde la rehabilitación respiratoria se puede hacer una prevención para estos pacientes, es decir, pacientes que sí que pueden tener una edad que además tienen asociado pues un asma o un EPOC o un igual se pueden beneficiar con una cultura de rehabilitación respiratoria preventiva, es decir, para que sean conscientes, no sé si incluso el no enfermo crónico respiratorio también le podría aportar, solo por el hecho de tener ya una cierta edad, ¿no? Pero creo que esa cultura de introducir en nuestros hábitos la rehabilitación respiratoria asociada a la edad puede ser muy interesante, ¿no? Sí, y lo es, tiene muchísima razón. Es que en la actividad, los pacientes hay veces que están en casa o andan por ahí, creen que saben hacer, si hacen algún ejercicio, pero apenas, ¿no? Es importante la movilidad, pero además saber hacerlo. En la rehabilitación respiratoria, sobre todo, se le enseña. Y luego lo que aprenden lo pueden seguir aplicando posteriormente. Es muy importante esa fisioterapia respiratoria que le va a ayudar a tener una movilidad del tórax, ¿no? Y al mover, pues va a acumular menos secreciones y se va a poder acantonar menos el virus aquí. Entonces, por tanto, todos los pacientes que puedan hacer una prevención con la rehabilitación respiratoria es muy aconsejable. Y sobre todo los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como decía, o con otras enfermedades cardiovasculares que también se complican mucho, es muy importante que se apunten a un programa, ya sea de rehabilitación, porque una vez que ya lo aprenden pueden continuar luego en casa haciéndolo. Y una vez que cogen la costumbre de hacerlo, es raro que lo dejen porque la mejoría es muy importante. Porque ya estos pacientes de por sí van refiriendo que le falta un poco el aire cuando suben cuesta. Se acostumbran a que eso es normal y no es normal. Hay veces que lo achacan todo a que tengo tantos años y tengo… No, le digo, todavía se puede hacer mucho y todavía puede vivir de mayor calidad de vida. Y es lo que queremos, aportar calidad de vida a los pacientes y que lo aprendan. Eso sí que es importante que lo hagan. Sí, daremos pie a las preguntas primero que tenemos con los no presenciales, los que nos están siguiendo desde Internet. Laura, por favor. Lo primero, felicitaciones varias de todos nuestros seguidores. La primera pregunta es de María del Mar y dice, ¿afecta por igual a mujeres que a hombres? Afecta más a mujeres, pero en formas más leves, es lo que… Prácticamente cerca casi del 60% mujeres, 50% hombres. Sin embargo, el ratio en UBIS, por ejemplo, en UCIS, es prácticamente el doble hombres que mujeres, sí. 2,2, 2,3, 69% por ahí de hombres. O sea, quiero decir, afecta más a las mujeres, pero de forma más grave a los hombres. Marta tiene también una pregunta y dice, hola, estoy preocupada porque he perdido el gusto y el olfato, que es lo que estaban comentando. ¿Puede ser que no lo vaya a recuperar? Marta, que no esté preocupada, la evolución de lo que estamos viendo de la mayoría de los pacientes es que recuperan por completo nuevamente el gusto y el olfato. Es un proceso lento, pero hay que tener paciencia, pero se recupera. Josécho dice, ¿puede uno infectarse tras la primera inyección de la vacuna? Y de ser así, ¿se debe seguir con la segunda o hay que esperar a que remita la enfermedad? Yo creo que no. A ver, con la primera dosis, esto es un poco parecido a una muy conocida, salvando todas las distancias, que es la del tétanos. Si yo me pongo la del tétanos, ya empiezo a hacer anticuerpos, ¿no? Luego me pongo una de recuerdo, ¿para qué? Para, digamos, reforzar, que sea más intenso, ¿no? Pero con la primera ya estoy defendido, ¿no? Luego ya la siguiente, es decir, más todavía y que dure, que eso es lo que, bueno, tampoco está tan además, claro. Además, ¿no? Entiendo que la vacuna no te previene de pasar el COVID. Entiendo que es como en la gripe, ¿no? Que te puedes poner la vacuna de la gripe y pasar una gripe más leve, ¿no?
Sí, a ver, no, ser, en fin, sí. No, no, a ver, la idea en el tema de la vacuna, ¿no? Es decir, van haciendo sus fases y tal, seguridad, eficacia. Cuando hablan de eficacia, es evidentemente que no lo pases, es decir, que el virus contacta contigo, pero tienes tantas defensas activas que se queda ahí. O sea, pero te llega. Me explico. Una cosa es que la forma de enfermedad que puedas manifestar sea prácticamente imperceptible. Seas igual te hacen la PCR y tienes, pero eres un asintomático, ¿no? Es decir, no pasas la enfermedad o pasas formas muy leves. De eso hablan cuando dicen eficacia del 95%, que a mí me parece una buenísima noticia, ¿no? Es decir, disminuir que esas enfermedades se compliquen más, claro, o que los ingresos a UCI o la muerte. Claro, es decir, puede pasar el virus, pero de una forma leve. Claro. Y también, además, el tiempo de cuánto tiempo tiene con esos anticuerpos va a variar en las personas. Y hay veces que, bueno, se pone un tiempo establecido, como por ejemplo tenemos la vacuna antineumocócica, hay una que es para toda la vida y nunca más hay que vacunarse, y hay otra vacuna antineumocócica que se pone una primera vez y a los 5 años, ¿no? Entonces, esto vamos a ir viendo más o menos cuál es el tiempo de defensa que nos va a dejar ese paciente para ver cuándo hay que vacunar una segunda. Puede ser que con una segunda ya te quede protegido y nunca más tenga que volverte a vacunar. Eso estamos para verlo. Y lo de la gripe, pues cada año hay que vacunarse porque van mutando, son diferentes cepas. Precisamente de la gripe hay otra pregunta y es si va a desaparecer totalmente como sucedió con la gripe española, el coronavirus en algún momento. Pero la gripe española, el virus no ha desaparecido. Continuar. No. Para nada, o sea, que había gripe, se cambió el virus, se hizo de otra manera y ha seguido infectando, ha hecho mutaciones y ha seguido infectando. Lo que pasa es que aquella fue una pandemia, creo, con 50 millones de muertos, si no recuerdo mal, en 1918. Es decir, de la época moderna, la más letal que se conoce. Pero en el tema de la vacuna, es decir, lo importante es... digo, por comentarlo, no sé si vendré a la pregunta, que haya una inmunidad de grupo importante, ¿no? Es decir, que incluso gente al final no vacunada se va a beneficiar de eso, ¿eh? Porque ahora está el debate, que es un pedazo de debate, si va a ser obligatoria, debería ser obligatoria o no. Bueno, pues los pocos solidarios que no se la quieran se van a beneficiar de los que nos la pongamos, porque vamos a hacer de cortafuegos. Si el virus llega a mí y yo no lo voy a transmitir porque soy una barrera, pues el que está en casa conmigo se va a beneficiar de eso. Bueno, eso, es decir, hay que tener en cuenta que no sabemos el tiempo que va a durar, es verdad, la inmunidad, pero que, bueno, que por lo menos y por lo que se prevé para las próximas... Y esto, ¿no? Iñaki, va a ser que ahora tenemos el virus de la gripe, pero ya la gente, bueno, sabe que está ahí, algunas personas acuden a vacunarse, que es muy importante, les recuerdo que hay que vacunarse, que no tengan ninguna duda de hacerlo, digo del virus y de cualquiera vacuna que se le indique. Eso va a ser que con el tiempo, pues en caso de que quede, pero ya sabiendo que estamos la mayoría protegido, pues no va a haber un aumento de la mortalidad, que es lo que más nos asusta ahora mismo, y la falta de tratamiento. Con el tiempo vamos a ir encontrando cuáles son las medidas más efectivas, cuál es el tratamiento más eficaz, y vamos a poder responder a la sociedad con un tratamiento y para sus secuelas también. Por tanto, que el virus no sabemos cuántos años, puede ser que algún día se vaya y se erradique por completo, pero ¿cuánto va a durar? Puede tardar años. Todavía tenemos enfermedades que todavía hace siglos que están con nosotros y todavía siguen. La tuberculosis tiene una vacuna supuestamente, pero todavía recibimos al día de hoy personas con tuberculosis. En este momento no sabemos qué va a ocurrir, pero sí que si tenemos una vacuna esto se va a poder controlar sin que nos lleguemos a relajar por el momento. Y Daniel pregunta a ver si saben cuándo va a haber una vacuna en España para jóvenes, cuándo va a llegar a los jóvenes. Bueno, pues ahora mismo en España están haciendo una vacuna, creo que es la Johnson & Johnson, que están haciendo y están en una fase 3. No podemos solo hablar de España, tenemos que hablar del mundo, porque las vacunas ya que se están haciendo es para asegurar a todo el mundo.
pero como los jóvenes, como hemos dicho, son los que menos se afectan, los que menos complicaciones tienen, aunque sí la tienen, pero si los mayores y el personal que necesita realmente estar vacunado ya lo está, pues la vamos, es decir, no es, son, es la población que tiene que quedar de último para ser vacunada. Yo, de todas formas, el gobierno dice que para junio todos. Que para junio probablemente ya estemos todos vacunados. Han comprado 80 millones de dosis para darnos las dos dosis a 40 y tantos millones, luego ahí están los niños pequeñitos también. Quiero decir, los jóvenes supongo que de aquí a junio. De todas maneras, estarán incluidos. Había planteamientos, el planteamiento de vacunación va en un orden que creo que es parecido en casi todas las comunidades, y es empezar el primer grupo, no somos los digamos sanitarios de urgencias, son las personas institucionales, personas mayores institucionalizadas, o sea, de geriátricos, de residencias, de y sus cuidadores. Porque el tema de la transmisión en residencias, ya lo hemos visto en algunas, es tremendo, por varias razones, ¿no? De vulnerabilidad, contacto muy estrecho y directo. A veces también de personas mayores visitando a otras personas mayores, todo sí, entonces claro. que tienen un gran riesgo, son los primeros, luego ya los sanitarios, luego tal. Hay un planteamiento que leí yo por ahí que decía, bueno, igual es mejor vacunar primero a los que más salen, a los que más se mueven. Bueno, y no le faltaba razón, porque sí, claro, digo, tú eres el transmisor, eres el super contagiador. Pues vacúnate tú el primero, ¿no? Sí, bueno. Bueno, hay estrategias, pero esta no parece que es la que se va a ir a discotecas y vacunar. O sea, que les tocará probablemente un poco al final de la lista. Pero lo que decía antes, si ya el 50% de la población estamos vacunados, pues le va a caer a ellos. Pues bueno, ellos van a estar casi de rebote, ¿no? Va de rebote. Eso es. Sí. No sé si el público tiene alguna pregunta. Íñigo está con el micrófono, que si les puede acercar. Espera, porque está la señora. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Irene, Iñaki, por todas las cosas que nos habéis aclarado. Bueno, yo he pasado. En febrero empecé. Llevaba año y medio con catarro y con antibiótico, con mi doctora de cabecera. Entonces, ya un poco aburrida, fui a donde Irene, a la policlínica. Irania. Y me diagnosticó un asma leve, después de tantas pruebas que me hizo la doctora. Bueno, pues algún tratamiento tuve y mejoré, pero luego, pues otra vez, de vez en cuando caía. Bueno, total que llegué a coger el COVID. Empecé con fiebre y con no poder respirar. Mi hijo me vio muy mal, vino de Madrid, me vio muy mal y pidió ambulancia, subí arriba a las urgencias, neumonía, ingreso. 4 semanas ingresada, tengo un linfoma diagnosticado, también dio guerra, todo el equipo ya me decían, estamos tratando 2 cosas muy serias, entonces 3 o 4 tratamientos diferentes, pero bueno, cuestión, me he quedado fenomenal. Estoy yendo a los internistas a hacerme todas las pruebas y todo lo que me tienen que hacer. Bien. Y bueno, lo llevo de maravilla. Me he quedado, pues era un ejemplo de lo que decía yo, que algunos que se dan tan bien que dicen que estoy mejor que antes. O sea, eso ocurre. Sí, estuve bastante malita. Qué bueno, qué alegro. Nos alegramos que haya salido así. Un día me daba positivo, otro día, negativo, otro día me daba, hoy, esta mañana positivo, mañana negativo. Todos alzábamos los brazos y no acababa de curarme. Pero me he quedado fenomenal. Pues qué bueno, y muchas qué gracias bueno, a todos felicidades. Están oyendo y a ustedes, nuestro médico. Qué bueno, felicidades. El caballero creo que quería hacer alguna intervención. Hemos tenido el COVID y la pregunta es si... A ver, ¿me oís? ¿Sí? Sí. Digo que hemos tenido el COVID y tenemos anticuerpos. La pregunta es, ¿podemos contagiar? Es muy poco probable que teniendo anticuerpos, es decir, estás inmunizado. De hecho, prácticamente el tema de las reinfecciones
está ahora un poco en debate, pero hay muy pocos casos documentados en los millones y millones de COVID que ha habido, ¿no? Reinfecciones por COVID. Si lo has pasado y tienes anticuerpos, es como si estuvieras vacunado. Es la vacunación natural. Un poco peor porque has tenido que pasar la enfermedad, evidentemente, pero estás inmunizado, ¿eh? El tiempo de cuánto va a durar esa inmunidad, pues parece que no está claro, ¿no? Hay estudios en que hablan de larga, de 2 años, o sea, el que ha pasado como que por lo menos 2 años tiene, porque incluso aunque desaparezcan los anticuerpos, no es descartable que se mantenga esa inmunidad. Es decir, aunque ya no tengas anticuerpos, porque digamos la cantidad de anticuerpos detectable igual ya es un poco baja, se piensa que incluso la inmunidad celular que queda, o sea, las células estas que han aprendido cómo esa memoria de defenderse de este bicho tal, ¿no? Eso se mantiene, a pesar de que esos soldados, esos guerreros circulantes que son los anticuerpos, que van enseguida tal, esos no estén o no aparezcan en cantidad suficiente. O sea que lo más probable es que todavía durante un tiempo, que se hablaba de, bueno, no se sabe exactamente, la verdad, pero o yo por lo menos por lo que he estado también indagando, no parece que, pero se habla de más largo de lo que al principio se hablaba como de 3 meses, ahora se habla, claro, vamos viendo, ¿no? que la gente que ya lleva 8 meses de COVID, porque antes de cuánto tiempo lleva el que más, el primer chino, cuánto tiempo lleva, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Te has vuelto a contagiar? No. Y eso te da un poco la idea. Claro, cuando llevemos 2, 3 años y veamos que la mayoría de los que pasaron en el 2020 siguen sin pasar, bueno, igual si ya nos hemos vacunado todos y hemos conseguido que prácticamente desaparezca, no nos haremos la pregunta, ¿no? Pero sí. La pregunta era más que nada si podemos contagiar a otros. No, porque no lo van a coger, no lo van a decir, si no lo vas a coger, no lo vas a transmitir. Ya ustedes tienen unos anticuerpos que le están defendiendo con el COVID. Y ya como le están defendiendo ustedes, no van a andar contagiados ya de COVID, por tanto, no van a contagiar a otros. Y de hecho, se ha hablado de un pasaporte inmunitario que genera muchas dudas de tipo ético, de tal, de que yo ya lo he pasado, que yo ya no puedo contagiar, que yo me puedo ir a donde me dé la gana. ¿Me explico, no? Es una especie de carné de que yo ya he tenido, y que como he tenido no contagio y que puedo circular libremente y sin mascarilla, por ejemplo, ¿no? Es decir, hasta se ha planteado en algún momento ese tipo de pasaporte inmunitario, ¿no? Pensando en que yo, ¿por qué no voy a poder hacer esto o lo otro si yo ya no voy a contagiar? ¿Alguna otra pregunta? No sé, Laura. ¿Hay alguna más todavía de las redes sociales? Sandra pregunta si tiene sentido antes de viajar para visitar a la familia realizarse un test de antígenos, sobre todo, por ejemplo, si en Nochebuena vamos a cenar con una familia y al día siguiente con otra, pues ¿cómo lo ven? Pienso que no, directamente no, es una opinión personal. Yo no estoy de acuerdo de que las personas sanas se hagan autotest o test de antígeno. ¿Por qué? Porque puede haber una mala interpretación de los resultados y aumentar los falsos negativos. Es decir, estando positivo, se va a ir tranquilamente a estar con los amigos. Tú imagínate que 10 personas dicen, vamos a hacernos el test y tal, y ninguno da, porque hay un porcentaje de personas que dan negativo aún estando positivo. Pues eso puede ser una locura, porque entonces van a aumentar los contagios y ahí sí que lo vamos a pasar mal. Entonces, mi respuesta es no, no lo aconsejo. Yo apuntaría una cosita más. Para empezar, el test de antígenos en paciente que no tiene síntomas, que quiere saber cómo está, no está validado, es decir, no hay que hacer. Tendría que hacer una PCR en todo caso, pero estoy totalmente de acuerdo con la doctora Dos Santos. Claro. Te puede dar una falsa seguridad, porque hoy te ha dado negativo, la verdad, que es una prueba con una sensibilidad, son pruebas buenas, que es decir, que aciertan mucho, pero hay un caso, es decir, yo me puedo hacer una PCR y tengo el resultado mañana, pero me contagio en el intermedio, claro, y voy como un campeón sin mascarilla porque he dado PCR negativa haciendo lo que me da la gana con mis abuelos y me explico, ¿no? Es decir, me hice la PCR ayer, me lo he contagiado hoy y voy mañana con el resultado. Eso es, contagiado de la víspera. Hombre, si me hago la PCR, me recluyo sin ver a nadie 7 días y luego me presento. Es otra cosa. Pero eso creo que no lo va a hacer. Pero desde luego mucha gente, ¿no? No. Vale, hay otra pregunta en el público. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas Muchas gracias a los doctores porque nos han dado a conocer
pues, pautas y algún detalle que no conocíamos. Y le quería hacer una pregunta. Una persona que sufre de apnea de sueño y necesita el aparato para dormir, ¿tiene más posibilidades de coger el virus? Mira, los pacientes que tienen apneas del sueño, utilizan la máquina, ya de por sí tienen, es una patología. Ya tienen una patología que ya de por sí le disminuye el oxígeno mientras duerme por las apneas que tiene. Ya como cuando tienen la máquina, si es por la máquina a lo que te refiere, realmente no si está en tu casa, porque la máquina, aunque va a tener una salida de aire y demás, pero la está utilizando tú, si está en tu casa. Lo que sí nosotros aconsejamos cuando estos pacientes ingresan al hospital, pues evidentemente esa máquina tenemos que hacerle unos cambios, unos arreglos para que no salga el aire y no vaya contagio para las demás personas. En el caso de que tú ingreses y tenga el COVID, no puede utilizar la misma máquina. Nosotros allí tenemos que cambiar la máquina. Pero tú como tal, estando en tu casa, no tiene por qué tener mayor riesgo de contagio porque no hay nadie que esté ahí para contagiarse. Eso si estás sola. No es mi caso, pero es un familiar que le utiliza. Sí, sí, sí. Si esa persona tiene el COVID, está un poco hay más preocupado. Al tener esto, tendré más posibilidades de, no por tener, de contagio. O sea, por tener esa patología. Sí, por tener, sí, esa patología. Por tener los SAOS, sí, sí, por tener esa patología, tener más riesgo de coger o de Bueno, pero por la enfermedad de base en sí, porque es una enfermedad al final que tiene más comorbilidades. No solamente porque es el problema de la alteración del sueño, es que tiene comorbilidades como la hipertensión arterial, que la mayoría de las veces tienen arritmia. Entonces, cuando tienen diferentes otras enfermedades, sí que tienen más riesgo. Sí tienen más riesgo, porque esta persona ya de por sí, al hacer obstrucciones de la vía aérea, que es esta la vía aérea, y hacen muchas obstrucciones por la noche, a pesar de que tienen la máquina, pues pueden tener todavía una disminución del oxígeno en sangre y eso es otra comorbilidad y sí pueden tener más riesgo. Sí. Muchas gracias por todo. De nada, siempre. Esta pregunta yo creo que la quiere saber todo el mundo y no sé si tiene la bola mágica de Julen, es ¿se sabe cuándo vamos a volver a la normalidad? yo pienso que ahora que viene ya la vacuna, que vamos a estar un poquito, ya vamos conociendo cada vez más, podemos vamos a predecir un poquito cuándo volveremos a la normalidad, pero tenemos que ser prudentes, porque la normalidad significa un mundo vacunado. Hay que recordar que ahora mismo los grandes países, los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Rusia, España, pues tienen en su bolsillo ya las dosis de vacuna que quieren poner a su gente. Ya lo tienen asegurado y adelantado. Sin embargo, creo que América Latina, Centroamérica, Brasil, Perú, a pesar de que Brasil y Perú están participando en la fabricación de las vacunas, es muy probable que les llegue apenas un 3% de momento de vacunación. Hasta que no se vuelvan a abrir las puertas al mundo para que todo circule nuevamente con tranquilidad, no podemos hablar de normalidad por ahora. Entonces, hay que esperar y esto 2022 queda todavía poquito, 2023 igual, pero bueno, tenemos que esperar. Esa respuesta no la sabemos así a ciencia cierta. Volver a la normalidad por ahora no va a ser. Creo que hay otra pregunta de caballero. El 13 de mayo, ¿no? Yo estoy tomando el citrón desde hace 8 años. Tengo más probabilidades de que... No le oímos no. Bien, si sacas un poquito más probabilidades. Que tomas sin tron, años, más probabilidades, no. A ver si tengo más probabilidades. No, otra cosa es por qué está tomando el Sintrón y entonces ahí habría probablemente una patología que quizás sí, es decir, si tiene algún problema cardíaco o tal, sí que... Tengo arritmia. Sí, pues, hombre, no es de los más, parece que es más la hipertensión, hay otros más, ¿no? No sería mucho, pero tendría... En cierto modo una ventaja porque el tratamiento anticoagulante forma parte, como he dicho antes, ¿no? Los que se pinchan heparina que les mandas a casa y el hecho de estar con el Sintrón evitaría que esos trombos que han dado mucha guerra en el COVID
le afectaran. O sea que una de las cosas graves del COVID, que tiene que ver con la coagulación, con los trastornos de coagulación por exceso, pues en cierto modo el es como una cosa que leía también de los que toman medicación por, los inhaladores, por ejemplo. No, los medicamentos estos biológicos, inmunosupresores, no me llegaba la palabra. Inmunosupresores, hay gente que toma medicación para bajar la inmunidad porque tiene, bueno, pues tipo de enfermedades autoinmunes que le dan guerra y tipo los corticoides que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues hay valoraciones que se han hecho en este tipo de pacientes que dicen, hombre, si tienes la inmunidad baja, un virus te va a sacudir, ¿no?, especialmente. Bueno, pues resulta que sí por ese lado, pero como la respuesta inflamatoria esta catastrófica de los 7 a 10 días que hablaba antes la estoy cortando con ese tipo de medicación, pues está yendo incluso mejor. O sea que a favor, sí, juega a favor. Bueno, yo creo que por resumir un poco ya la jornada de hoy, creo que tanto doctora Yesa, doctora Los Santos, nos ha quedado claro que todavía tenemos un camino, que ya hay una luz, que la luz es la vacunación, que nos tenemos que vacunar sí o sí para ser responsables con nosotros y con los que más queremos, y que mientras tanto tendremos que seguir manteniendo lo que es la distancia, la higiene de manos, la mascarilla, la ventilación de los sitios cerrados y sobre todo mantener esa esperanza que lo estamos haciendo bien, que ya llevamos un recorrido y que por favor para estas fiestas, pues, como comentaba la doctora Santos, hagamos lo que es un acto de responsabilidad, ¿no? Quedarnos en casa, aunque sea más triste, aunque sea más duro, está siendo un año muy, muy diferente, muy complicado, pero creo que lo que nos piden, lo que nos toca, es ser responsables, es ser adultos y quedarnos en casa y socializar lo menos posible. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir aquí, también a los que están online viéndonos desde sus domicilios y sobre todo muchísimas gracias a los ponentes por su increíble exposición y actualización sobre la COVID-19. Gracias a todos. Recuerden que pueden pasar ahora por aquí para ver el acuario y conocer el acuario. Gracias. Fenomenal.